encontramos en las afueras de la ciudad, justo frente al incendio, al mega incendio de la empresa Su Carne, donde, bueno, muchas pacas están siendo consumidas. Seguramente si usted voltea al poniente de la ciudad, va a poder ver una gigantesca columna de humo, y es precisamente este incendio al que le estamos transmitiendo. Se trata de pacas, solamente pacas, pero bueno, es bastante aparatosa la columna, la columna de humo con la que se cuenta. Están ya trabajando los bomberos, hablan de que está controlado el incendio. Sin embargo, bueno, si controlado le llaman a esta gran llama, pues entonces habrá que esperar, según dicen algunos bomberos ya en algunas declaraciones, 3 días para que se pueda calmar. Germán, estamos a 2 metros del fuego. Créeme que lo que más quisiera es cerrar la puerta, pero necesito estar volando el dron mientras estoy transmitiendo. Entonces acostúmbrate poquito al sonido y chécate las imágenes que estamos transmitiendo en vivo desde este punto para Canal 66, por supuesto en exclusiva, y ahí se darán cuenta pues de esta magnitud de lo que estamos viendo ahora mismo. Es más para acá de la Progreso, pero como ustedes aprecian, pues es impresionante la cantidad de pacas. Hay muchísima interferencia, ya que aquí nos encontramos junto a unas instalaciones eléctricas. Y bueno, las indicaciones del el electromagnetismo genera una situación muy complicada para volar el dron. Sin embargo, pues no quisimos desaprovechar la oportunidad de traerle esta imagen ahorita que todavía se siente bastante fuerte el incendio. Le digo se siente porque le digo estamos a escasos metros. Del otro lado están combatiendo los bomberos, aunque de este flanco pudiéramos apreciar fácilmente una posibilidad de atacarlo. El viento ahorita nos favorece, pero de voltearse nos tendríamos que mover rápidamente porque es muy alta la columna de humo y muy fuerte el fuego, la intensidad. Ahí, sobre este camino nos encontramos y como usted ve, pues es a nada del cerco donde ya el incendio pues está con toda su fuerza. Sobre este camino es donde pudieran estar haciendo su trabajo las máquinas extinguidoras.
Hay mucha, mucha interferencia. No podemos sobrevolar muy cerca. Estamos en medio de el electromagnetismo de esta planta y el calor del fuego. Distance reached.
Bueno, con esto vamos a terminar la transmisión. No podemos sobrevolar más por lo que ya comentábamos. Está muy complicado entre el calor y la interferencia electromagnética. Así que ya sabe que todos los reportes, toda la información, un poco más adelante lo vemos en Noticieros Contacto.